Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana estamos visitando la localidad de Trenel, provincia de La Pampa. Esta es una localidad con una producción agropecuaria lechera muy importante. Aquí hay empresas muy destacadas. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el intendente, el señor Juan Antonio Silva. Él nos estuvo comentando las obras que está realizando en esta localidad y los proyectos que tiene. Bueno, esta es una localidad, intendente, muy productiva. Tiene empresas importantes. Sí, la verdad que sí, hay empresas productivas. Dependemos mucho del campo y lamentablemente en este momento estamos, la zona del campo está bastante mal en relación porque no llueve, hace varios meses que no llueve, así que bueno. Sí, hay empresas acá que son muy importantes, por eso nos mantiene vivos y todavía con buen trabajo y económicamente el pueblo en sí está bien, porque al haber mano de obra, los gastos se originan todos acá dentro de nuestra localidad. Tenemos el frigorífico, como digo siempre, con 200 personas trabajando, el tambo modelo que está de la empresa Cresud, son 90 personas que trabajan ahí en ese tambo que ordeña 80, tambo calecita, que ordeña 80 vacas a la vez. Así que bueno, eso le da mucha vida también a Trenel. Tenemos dos fábricas de aceite crudo, la fábrica de alimentos balanceados, que también trabajan otras 15 o 20 personas. Y bueno, y así sucesivamente nos vamos manejando, ¿no? Intendente, bueno, cada vez que lo visitamos nos encontramos con nuevas obras, así que vamos a hablar un poquito de eso. Sí, obras hemos realizado bastante. Estamos por terminar 12 cuadras de asfalto, nosotros ya tenemos toda la base hecha. Con eso Trenel quedaría, van a quedar solamente 6 cuadras en todo el pueblo sin asfaltar. Quiere decir que entre las que hicimos antes y ahora van a andar más o menos rondando las 100 cuadras que hemos hecho de asfalto, con cordón cuneta y, bueno, iluminación en todas las calles. Así que, bueno, un poco en acuerdo con la cooperativa eléctrica, se ha realizado muchísimas obras, ¿no?, en poco tiempo, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, con viviendas, siempre está trabajando en viviendas. Viviendas, sí, hemos entregado 125, ya más o menos del último periodo que yo estoy. Y, bueno, ahora estamos para realizar, que ya salieron licitadas y todo. Calculo que el mes que viene, si yo quiero, estaría empezando. Así que nosotros ya con eso estarían entrando la gente que está anotada del 2008, 2009 y 2010. Así que nos va a quedar poca gente, las que están anotadas 2011 y 2012. Así que con alguna otra etapa más que hagamos vivienda ya vamos a cubrir todo el cupo casi, ¿no? También está realizando una obra importante en la entrada de la localidad. Sí, estamos remodelando en sí el acceso Juan Domingo Perón. Ahí habíamos hecho en los dos accesos, en el doctor Rubén Marín y el doctor Juan Domingo Perón, habíamos hecho en los dos circuitos de salud. Así que bueno, ahora le estamos dotando porque la gente por ahí pedía un poco de que había quedado muy lindo, que van, la verdad que va muchísima gente, querían que le hiciéramos bancos, así que bueno, en lugar de hacer el banco solo, le pusimos banco y una mesa, de madera, todo, ¿no? Así que por ahí le vamos a agregar alguna parrillita, porque algunos quieren por decir que sea viajantes, algunos que quieren comer un asadito, están ahí a la sombra, a la gente misma que por ahí van a tomar mate, o quieren comer algún asado. Así que de los dos lugares, de los dos accesos, vamos a dotarlo de todo eso. Y después el arco de entrada del acceso Juan Domingo Perón lo vamos a remodelar, ya tiene muchos años, se hizo en el año 91, me parece que fue. Así que lo vamos a iluminar, bien iluminado, porque si usted pasa por la ruta no se ve, no ve que dice Trenel el coso, porque es muy poca la luz y muy chica las letras, así que se va a agrandar todo eso, va a quedar muy lindo, muy hermoso. Y bueno, después el otro acceso también le vamos a hacer vamos a poner las letras que diga Trenel, las letras grandes, sin hacer arco de entrada, ¿no? Y bueno, y arriba va un Jesucristo a 3 metros de altura, y después así pegado a las letras también va la capilla de Nuestra Señora Luján, así que también va a quedar muy lindo, muy, muy bonito. Bueno, vemos que está trabajando muchísimo. ¿Algún proyecto importante? Sí, después hay un proyecto muy lindo ahí que lo había empezado yo en el otro periodo, en el año 90 y
95, 96, no me acuerdo cuándo fue, de la pista de educación vial. Y bueno, era una cosa muy importante. Esa pista es la única en Sudamérica que hay acá, salvo en Brasil una, que fue donde trajeron todo el plano, toda la planificación. La otra acá en la Argentina es la única que hay. Estamos trabajando sobre ella, esa se va a inaugurar si era ya en marzo. Bueno, si ustedes andan por ahí la pueden filmar, van a ver lo importante que tiene, tiene toda la señalización de lo que es ruta, lo que es pueblo, lo que es peaje, lo que es cruzar un río, lo que es cruzar un puente, lo que todo, todo en general lo va a tener ahí, que creo que en cuanto a señales me parece que son 160 y pico, y bueno, ustedes lo pueden filmar, ya va bastante adelantado, pero bueno, lleva su tiempo, porque eso no es fácil. Y esa va a estar inaugurada, si Dios quiere, en marzo, más o menos pensamos. Si Dios quiere. Intendente, bueno, tiene otra inauguración también muy importante, que es de viviendas. Sí, son tres viviendas que es un plan de gobierno, va provincial, que siempre, bueno, nos dan por un programa de descentralización, se llama, nos corresponde a todos los municipios para hacer una vivienda, provincia y municipio. Entonces nosotros con los recursos que nos manda el gobierno, más la mano de obra nuestra y algo que aportamos nosotros, hicimos dos casas nuevas en lugar de una, y una que estaba pegada a esa casa, una casa ya que tenía sus años, la remodelamos toda, que quedó prácticamente como la nueva, casi mejor, porque tiene más amplia. Así que en lugar de una hicimos tres, y eso lo estaremos inaugurando ahora, antes de fin de mes, si Dios quiere, antes de fin de septiembre. Desde 1927 al servicio de la comunidad, Club Atlético All Boys de Trenel le ofrece todas las disciplinas en deportes: fútbol, hockey, bochas, tejo, patín, ajedrez. Contamos con sede social, restaurante, bar con sala de juegos. Club Atlético All Boys de Trenel, Trenel La Pampa. Desde 1942, al servicio de Trenel y la zona, Costren Limitada. Una cooperativa que crece junto a usted con sentido solidario. Brindamos energía eléctrica, agua potable, agua tratada, servicio de ambulancia a las 24 horas, antena comunitaria de televisión, Costren, José Ingenieros y Presidente Ilia, Trenel La Pampa. Juan Barbero, compra y venta de Haciendas Gordo e Invernal. Juan Barbero, seriedad y prestigio. Centeno 610, Trenel, La Pampa. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Rosales, esta localidad queda al sur de la provincia de Córdoba. Nosotros aquí asistimos a un evento muy importante, una cena aniversario por el cumpleaños del club, los primeros 83 años, y también el próximo cumpleaños de la localidad, sus primeros 108 años. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con directivos del club y ellos nos estuvieron comentando sobre este evento tan importante. También dialogamos con el intendente, el señor Emilio Chagardoy, él nos mostró la localidad y nos contó sus próximos proyectos. Señor Jorge Bussi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos, bienvenidos ustedes también al servicio de acá de Evento Cajeri. Bueno, estamos haciendo un evento de inauguración del club, no sé hasta cuándo vamos a llegar, así que bueno, es para que venga toda la gente de la localidad acá, de los vecinas. Bueno. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como vicepresidente, felicitaciones también. Muchísimas gracias, buenas noches. Acá estamos, pasando una noche linda. Esperemos que todo... Con muchísima gente. Sí, muchísima gente. La verdad, me parece que va a ser un show muy bueno y la comida, me parece, por lo que han dicho, el servicio muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, es importante porque, como ustedes decían, hay gente de toda la región. Realmente es lindo porque la gente se junta, puede, bueno, disfrutar de un show tan bueno como el que tienen ustedes esta noche. Sí, la verdad que es cierto. Esperando los cantores del alba, después el baile y bueno, y que la gente se divierta y sigue siendo fiestas. Este club, bueno, es muy importante en la región y ustedes siempre están realizando eventos. Sí, por supuesto. El 30 de agosto pasado, por supuesto, se sabe, estuvo la conga, muy bueno, más de 1000 personas. Bueno, ahora tenemos este evento. El 4 de octubre tenemos el Toro Quevedo. Y posiblemente en enero Aldo Monge, una cena con Cajeli también, como si fuera hoy, con Aldo Monge. Bueno, está bien, siempre están con proyectos, siempre están trabajando. Por lo menos haciendo algo para el club, así que haciendo lo que se pueda, bueno.
no tenemos otra cosa, otra salida, haciendo los bailecitos que se hagan, pero no va tampoco para más. Donde funciona mucho es esto, cena y baile, que es lo que más funciona. Bueno, entonces vamos a hacer una invitación para todos los televidentes que vengan para el 4 de octubre. 4 de octubre, con el Toro Quevedo. Sí. Los invitamos a todos, a toda la gente de la zona. Emilio, bueno, feliz cumpleaños para esta localidad. Bueno, buen día, bueno, gracias. Ha sido los 83 años del club y estamos en víspera de los 108 años, que es el 25 de diciembre, que por lo general se festeja siempre el 17. Emilio, bueno, vamos a hablar un poquito de las obras que usted pudo realizar este año, bueno, y con motivo de los festejos, las inauguraciones que va a haber. Bueno, las inauguraciones las que tenemos en víspera está el agua potable, que ya tenemos terminada. Nos queda el salón de usos múltiples, que se va a crear el hogar de día, que tenemos un 90% de avance de obra. Y espero que terminarlo a fin de mes o los primeros días de octubre para inaugurarlo. Bueno, ¿y otras obras importantes? Bueno, por ahora estamos haciendo un vestuario y baños en la cancha de fútbol para la comisión de fútbol. Estamos colaborando con la comisión y la municipalidad. Y tenemos una parrilla comedor en la municipalidad. Bueno, ustedes aquí desde la municipalidad, los chicos, los jóvenes, practican muchos deportes. Sí, tenemos, por suerte, talleres de la Casa de la Cultura, tenemos la subcomisión de fútbol, de donde participan todas las edades, y la idea es, ahora, con el tiempo, es formar el equipo para entrar en la liga de la Ulaye. Esa es la idea que tenemos acá con un grupo de chicos y otra que tenemos para iluminar la cancha, para que Rosales pueda participar como participó muchos años en la liga de la Ulaye. Bueno, y también están con una renovación importante del parque automotor. Estamos en eso también, porque hemos tenido ya la suerte de tener los han mandado un minibús de la provincia y una retro pala, que es muy valiosa para el trabajo de que las obras que nos salen. Bueno, esta localidad entonces ya falta muy poquito para que cumpla sus primeros 108 años, así que ¿cuáles serían los proyectos para el próximo año? Los proyectos para el próximo año son muchos, ¿viste? Continuar con el cordón cuneta, a ver si iluminamos la cancha. Otra obra importante que tenemos, remodelar la plaza, comprar una unidad para los bomberos, que estamos para conseguir la personalidad jurídica, así que queremos formar un cuerpo de bomberos, que ya tenemos 14 personas y que es muy valioso para cada localidad. Intendente, con respecto a viviendas, ¿cómo están? Bueno, la demanda de vivienda es mayor, ¿no es cierto? Es muy importante, pero hemos recibido en estos días un kit, dos kits, los materiales para dos viviendas, una de una habitación y otra de dos habitaciones. Así que ya están dadas las viviendas a familias que realmente son matrimonios y no tienen vivienda, así que porque es una vivienda que tienen que, no es gratis, hay que pagar la mano de obra,
y después cuando tomen ya ubicación en la casa tienen que pagar una cuota que se va a fijar. Intendente, bueno, para el próximo mes de noviembre ustedes van a tener un evento muy importante aquí en la localidad. Sí, se está organizando con todas las instituciones del pueblo, se participa todas las instituciones, donde va a ser algo nuevo acá en Rosales, que con el futuro, hacerlo todos los años, donde van a participar todas las instituciones de acá, como digo, y aparte agrupaciones de todos los departamentos, y conjuntos folclóricos, y culminando con un gran baile. Contamos con años de trayectoria, con experiencia y asesoramiento. Pinturería Colorama. Pinturería Colorama, línea de hogar, y Obra Alba, línea impermeabilizantes Plavicón. Tenemos todos los productos y accesorios que usted necesita para pintar su hogar. Pinturería Colorama, Sarmiento y San Martín, La Boulaye, Córdoba. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Boulaye, Córdoba. Materiales Norte los invita a conocer su novedoso local comercial. Amoblamientos para baños y cocinas, pisos y revestimientos para interior y exterior, placas de yeso para paredes y cielo rasos, porcelanatos Ilva, mesadas para baño y cocinas de granito, mármol y silestón. Además, caños para agua, desagüe y gas, los mejores precios en pintura Plavicón y la mayor disponibilidad en todos los materiales de construcción. Materiales Norte, Rivadavia 570, La Boulaye, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo y nosotros en esta oportunidad estamos visitando la localidad de Rancul, esta localidad que da al norte de la provincia de La Pampa. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el intendente, el señor Horacio Castro, él nos estuvo comentando las obras que está realizando en estos momentos y los proyectos que tiene. Bueno, vamos a hablar un poquito, que cada vez que venimos encontramos nuevas obras. Está siempre trabajando. Estuvimos viendo una obra muy grande que están realizando en estos momentos, que es precisamente sobre la basura. Sí, es una obra que yo el año pasado, cuando la apertura de las sesiones, dije que era un sueño para mí. Tenía 40 años de antigüedad y de que tengo uso de razón nunca vi que hicieran algo al respecto, ¿no? Que tomaran la decisión de tratar la basura o sanearlo o hacer algo. Bueno, nosotros vimos que era imposible seguir teniéndolo en las condiciones que estaba y decidimos hacer un relleno sanitario para sanear toda esa cantidad de basura acumulada durante tantos años. Y bueno, y el proyecto futuro, estoy gestionando la compra de 3 o 5 hectáreas en otra parte, porque nosotros estamos trabajando, que calculo que ya el año que viene lo vamos a presentar, en un plan estratégico a 20 años de Rancul. Suena un poquito pomposo, pero realmente nosotros estamos creciendo muy desordenadamente. Entonces estamos en tratativa con unos profesionales de la provincia de Córdoba para realizar un plan estratégico, y dentro de ese plan estratégico está el pensamiento, la necesidad de trasladar este basurero que estamos saneando a otra zona, digamos que al este del pueblo, y bastante alejado, para evitar la contaminación y en un futuro encontrarnos, pues está muy cerca este basurero, y si seguimos creciendo nos vamos a encontrar a 100 metros de él. Así que bueno, estamos en eso trabajando. Intendente, bueno, estuvo trabajando también haciendo nuevas cuadras de asfalto y también sigue con viviendas, que eso es muy importante. Sí, nosotros tuvimos la suerte ahora de poder contar con ahorros y veníamos ahorrando precisamente,
y por la ley que salió en la Cámara de Diputados, que es importante, que contamos con las regalías petroleras, fuimos acumulando para poder hacer 6 cuadras de asfalto. Entre marzo, abril, mayo del año que viene, ya tenemos planificada 10 cuadras de asfalto. Le quiero agregar que nosotros acabamos de firmar, pedir autorización a minería, y nos han habilitado una cantera de tosca que es altamente costosa para hacer asfalto, que está a 3 kilómetros nada más del pueblo, o 4, y esa cantera la va a explotar el municipio. Entonces nosotros ahí vamos a contar con tosca, calculamos entre 7.000 y 10.000 metros cúbicos, que nos va a alcanzar para hacer prácticamente todo el pueblo. Yo le preguntaba también sobre viviendas. Sí, sobre vivienda, salió la licitación ya, averigüé la semana pasada en el IPAC cuando comienzan las obras, y son 34 viviendas, y tenemos 12 viviendas más que nos han ubicado, en realidad son 46 viviendas, pero ya salieron a licitación 34 viviendas. Calculamos que en 2 meses ya se empiezan a construir. Quiero decirte que en mi gestión, que es muy cortita, llevamos 3 años prácticamente, vamos a poder en el curso de 3 años entregar 100 viviendas, cosa que no pasaba desde el año 90. Intendente, bueno, también está trabajando con distintas instituciones de la localidad y ayudándolos con subsidios. Sí, nosotros hemos gestionado a distintas instituciones, siempre que podemos, para las fiestas provinciales como el Hombre del Campo o el Hachero, gestionamos ante la Subsecretaría de Cultura, que nos apoya mucho también de la provincia, tenemos mucho apoyo de la provincia. La señora Analía Caballero, que nos ha apoyado muchísimo en todas las cuestiones culturales que hemos hecho. También a las instituciones intermedias como Proara, que es de los productores agropecuarios de Rancul, que hemos gestionado hace poquito y entregado 30.000 pesos. Estamos el lunes que viene, vamos a entregar a 2 iglesias evangélicas 10.000 pesos para que sigan construyendo su iglesia, y aparte nos ayudan mucho en la contención de jóvenes, que es muy importante. Las iglesias evangélicas en los pueblos, como nos conocemos todos, sabemos que hay mucho chantaje por ahí, pero esta gente trabaja muy bien, contiene muy bien a los jóvenes y nos ayuda mucho en las cuestiones sociales. Así que hemos hablado a la provincia y le hemos gestionado un subsidio a ellos. Bueno, y todo lo que podamos hacer por la comunidad, por la organización intermedia, lo hacemos. Usted hablaba de obras y, bueno, la última vez que estuvimos aquí estuvo inaugurando una obra que es muy importante para la localidad y hablando también que contiene a jóvenes, que es la Casa de la Cultura. Sí, la casa, casualmente el próximo viernes se va a haber un encuentro de Café Cultura, que es un programa nacional, así que, y el día 22 hay un encuentro coral con 3 coros importantes, uno de la provincia de Buenos Aires y 2 coros de La Pampa, más el coro local, va a juntar mucho, o sea que es un lugar que está continuamente en actividad, y bueno, ahí se dan talleres de dibujo, talleres de música, el coro practica ahí, y siempre que podemos hacer algo lo estamos haciendo. Bueno, y también está trabajando mucho con el parque automotor. Gestionamos de Banco Nación Leasing la compra de un camión volquete 0 kilómetro, y también compramos a una firma de acá de Parera un tractor de 70 caballos para la desmalezadora. Estoy en el curso del tiempo y nos llega también, me olvidaba, concretamos ayer con una empresa local la compra de una Master de 12 asientos para chicos con capacidad diferente, o sea que tiene una rampa para poder accionarla y facilitarle a los chicos el ingreso a la camioneta. Así que te estoy hablando de 3 unidades, te estoy hablando de más de 1.200.000 pesos, así sacando la cuenta medio rápido, que hemos invertido este mes.
Calidad y buen servicio y la atención personalizada de su dueña, Hostería Jabalí. Habitaciones con baño privado, departamentos, televisión, wifi, aire acondicionado, calefacción, desayuno, pileta, parrilla. Hostería Jabalí, Avenida Colón 461, Rancul, La Pampa. Para Rancul y zona, buen servicio de Cospral. Energía eléctrica, urbana y rural, gas, agua potable. Cospral, calle Mitre, esquina Maipú, Rancul, La Pampa. Metalúrgica Gringo de Ricardo Pedrino, fábrica de implementos agrícolas en general. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Las últimas novedades, sombras móviles para ganados, comederos móviles y galpones móviles para almacenamiento de granos. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Avenida Obtendor 1341, Serrano, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Que tengan una muy buena semana.